¿Te va a pagar eso? Conjuración. Destrucción. Llamas, congelación. ¿Hay otro? ¿Va a seguir para abajo? La verdad es que no me apetece. La verdad es que no me apetece nada. Uf, las 3 de la madrugada ya. Empezamos tarde, tengo que cambiar los horarios. Vivir y vencerás. O eso dice. Bueno, es que no hay tantos problemas. El problema son las entes que hay enfrente. Hoy haremos solo el bastión de Magnus este. No vamos a estar tampoco... Sube de nivel disponible, lo sé. No quiero hacerlo todavía. Bueno, no, 58 ya, ¿no? Muy bien. No, me han engañado. Me han engañado. Disponible. Sube de nivel. No. Cancelar. Salud, siempre. Vale, a una mano. Que es con hachas de guerrero, no uso hacha. Arquería. Es recomendable. Cuando tienes esto, guardarte lo del... La sube de nivel. No, es un momento crítico y como sabes que sube a nivel... Sube la vida. Pues lo utilizamos. Aprovechamos la situación, ¿sabes? Se hubiera abierto la trampilla, que ya a lo mejor hubiera llegado. También abajo. Ven, afronta tu... Pues también me rompo las piernas. Joder. ¿Tienen de dos en dos estos? Yo la vida, la magia, ahora que me doy cuenta, no ha subido cuando... Ya, estos son los dos que estaban en la trampilla de abajo. Subió mucho pero ese nivel, ¿no? Me puede matar, Vaya, no me puede matar.
Necesito. Hostia, se han comido un troll. Es lo que tenía el otro, estaba buscando a su pareja, que estaba aquí. Pobre criatura. Tribuna. Ojo. Tribunito. No me ha visto. ¿Eran perros? Ven. Pues sí. ¿De algo? Te voy a decir un combate tú a tú, ¿eh? Porque estamos ahí, ahí. Se me ha visto. Y un libro. Hola. ¿Se ha muerto? ¿Creo que? ¿Ha muerto? Espada de ángel. Solo 15 puntos de aguante. Oye, ¿y esta espada? Son las gemas esas, ¿no? ¿Esto lo puedo partir? ¿Cómo se hacía esa mierda? No. A ver si aún... pasa por ahí. Ahí lo que vamos a hacer es la...
Custodia, ¿no? No se vea nada eso. No se rompía esa mierda, tío. La quitamos ya. Restauración, curación. Largo se me está haciendo esto. Muy largas las misiones de Skyrim, ¿eh? Este pobre hombre ahí, torturado. Parece a mí que a la primera iba a estar jodida. La primera. ¿Y qué tenemos aquí? No hay nada. Me tienen cositas, ¿eh? Tiene el escudo de ébano. Pero no me interesa. No tengo espacio en la mochila. Voy a tope. Qué largo, tío, qué largo. Vale, estoy al final. Aquí tiene que haber uno sentado ahí. Ahí está sentado. Le pego un flechazo en todo el cogote. Ah, que tiene perro. Deja el arco, coño. Espada, drenaje de corazones. Ya, ya, con doble. Aquí no se sube. Ahí, ahí. Mira, ve que me va a ganar, ve que me va a ganar, pues estoy rehusando el combate un poco. Fijad lo que me quita. Son dos toquecitos que me da. A mí es mejor que ellos recuperan vida también. Si estoy a tope ya.
¿Qué me ha pasado ahí? Mierda, tío. Aquí. Vamos, vamos a poner. ¿Por qué le estoy dando? ¿Me he roto la espada? ¿Qué cojones? ¿Si ha sido puñetazos? Tiempo. Desbloqueamos que habíamos matado a un dragón antes de entrar aquí. Y bueno. No puedo grabar. Seguimos. Joder. ¿Qué cuánta peña hay aquí? ¿Qué es? ¿Qué dices? Ah, vale, es una esto de... Vamos a matar los pelines estos ahora. Qué pesadez de gente, tío. Voy a invocar al mío yo. Mira, ahí tenéis al primo. Este de fuego. A ver si os deshace un poquito. Puede ser que el esqueleto se haya cargado el conjuro. ¿Está muerto? ¿Por qué no ha muerto? ¡Muere! Está casi nivel 18. Que sea más duro esto. No entiendo.
Y el mierda les quedo tirando de flechas. Qué pesadez de bicho, tío. Qué pesadez de bicho. Muere. Aquí, payaso. La poción. Voy a dar tantas pociones de veneno. Dos monedas de ordenar esto. De la ruina. ¿Y puede haber trampas? Uf, esto era un jaleo, me parece, ¿eh? Ya, este me acuerdo, me parece que me costó un montón. ¿No? La tía me parece que era súper chunga. No sé si la estoy liberando o qué le estoy haciendo. Por ejemplo, la tengo que cargar tal cual, ¿no? ¿Quién es ese? Está protegido. Tengo que matar a otro. Tiene un campo de protección, un escudo. Ya la viene, ya la viene. Maroquei. Está mal, ok. Me suena algo en la... Yo tengo flechas. Una espada que he cogido. Y el brujo está desaparecido. ¿Este me quita vida?
No me queda nada, tío. No quiero decirlo muy alto. No estáis viendo lo que está pasando. No quiero decir nada. No sé si es normal o qué. No voy a quejarme de momento. Le quito algo, le quito poquísimo, le quito. Le quito una miseria algo. Conjuración vamos a poner el Atonach porque. Bueno, ya lo veis. Un poquito, ya sube de nivel. Bastón de Magnus, lo habéis visto, no me quitaba nada de vida. No me ha quitado nada de vida. No me ha quitado nada de vida. Y el otro mago ha desaparecido. ¿Qué? Que por mí no hay ningún problema, vamos. Ya lo he dicho, no me iba a quejar en ningún momento. Pero me resulta muy curioso que no me quite nada de vida. Creo que si hay algo donde estaba en el altar ese. Más que nada porque yo en su día, cuando me lo pasé hace 10 años, esta zona creo que me costó. Y hay zonas que sí que me acuerdo de... Mira un cofraso ahí. Y aquí otro, ¿eh? No, por la poción de aguante no puedo andar. O sea, alguna mierda tengo que tirar. Llevo así, joder, que tengo yo así. Vale, pero cualquier cosa que cojamos ahora. Sigues a usar en los de juego ahí, ¿eh? Por culpable de... del embrollo, ¿sabes? Por eso sabía dónde estaba el bastón. Y murió diciendo dónde era. Pero yo lo había averiguado. ¿Alguien se puede salir? Es ilusión. Entonces has conseguido Storma. Salir con vida. Ancano tenía razón. Eres audaz. Me temo que debo quedarme con ese bastón. Ancano quiere que esté a salvo y Am quiere que mueras. No es nada personal. Idiota. Idiota, me vas a llamar a mí a las 3 de la mañana. Vaga, lo tuyo. Ahí.
Vas. Tú no llevas ni dinero, tío. Hostia, me he equivocado. Le he dado lo de restaurar, pero como llevaba invocación. Hostia, qué susto me he dado. Y ahora aquí me aparece aquí. Vale, vamos para arriba. Esperemos que no salga ningún dragón, ni un troll, ni nada. Vale, vamos rápido hacia Hibernalia. A acabar con Ancano. Hibernalia. Ah, veis, hay jaleo. No me sale el colegio. El Invernalia. Porque hay jaleo. He oído que van a reorganizar la guardia del alma. Ahí están peleando. Están peleando. Más fatuos estos otra vez. Sobrevivido. Entonces, sí. ¿Lo tienes? Esperemos que sea tan poderoso como creen los Sigi. No, no ha sobrevivido. Cuando se hizo evidente que nos tendríamos que replegar, ella se quedó allí y se aseguró de que los demás estuviésemos bien. Y de justo de... ¿Solo quedaron los cuatro? No me lo voy a creer, si algún... Basta. Era el bastón en la frente. ¿Y este qué? Derrota a Ancano. ¿Crees que no sé lo que te propones? ¿Crees que no puedo destruirte? Tengo en mis manos el poder para destruir el mundo. Y no es posible. ¡No sirve! ¡Estoy por escuchar tus patéticos trucos mágicos! ¡No puedes tocarme! ¡El bastón! ¡Úsalo contra el ojo! ¡Basta! Se me está el ojo. Vale. No voy a ponerme la espada en la izquierda, ¿no? No se mata al telele este. ¿Hago algo? Ha venido el boxeador de la academia de magos. Vaya mierda, ¿no?
no sé cómo quitarle vida. Está chetado. Al fin, levanta, hombre. Voy a hacer una conjuración. Tengo que cargarme las anomalías, ¿no? Dime, decirle, el pavo. Entiendo. Porque el bastón lo he usado ya. Si el bastón lo he usado. Ah, se ha quedado. ¿Y cómo lo cargo? Se ha quedado bugueado el otro, el de la máscara. Ya se me ha quedado bugueado este, tío. Espérate, la máscara, atuendos. Se mataron, claro, este. ¿Puedo pirar? Es que no muere, tío. Esto se ha quedado bug, ¿eh? Ah, vale. Espérate. Espérate. Lo que haces.
Mira que se me ha quedado. Creo que se me ha bugueado. Vamos a probar otra vez. ¿Tanta energía? Un terror tan caro. Nunca en mi vida había visto algo. Ahora sí. Ahora sí. Y voy a poner otra vez la máscara del pavo. Bueno, ok. O sea, el escudo que llevo, el casco que llevo de los cuernos. ¿Pierde vida o no pierde vida? ¿Pierde vida, tío? Sabíamos que triunfarías. Tu victoria justifica nuestra fe en ti. Has demostrado ser más que digno para dirigir el colegio de Hibernaria. Muchas cosas turbias para ti son transparentes para nosotros. Hace mucho que sabemos que vencerías. El ojo se ha vuelto inestable. No puede permanecer aquí o destruirá tu colegio y todo este mundo. Debemos ponerlo a buen recaudo. Los actos de Ancano demuestran que el mundo no está listo para un objeto así. Lo protegeremos, por ahora. Tenéis la oportunidad de preservar el colegio y seguir con vuestras vidas. Tienes nuestro agradecimiento, Archimago. Lo llevan. No, mejor. Lo has conseguido. El colegio vuelve a estar a salvo gracias a tus esfuerzos. Logro.
Sabía que el ojo de Magnus. Me atrevería a decir que los Sijic tienen razón. En mi opinión, no hay nadie más que merezca ser archimago. Toma, considera todo esto como si fuera tuyo. Y los aposentos del archimago también. Estaré aquí por si me necesitas. Hasta la próxima. Eso es lo que no me mola de... de los juegos. Ah, hostia, me ha dado algo y me he quedado pillado. Que llegas a un sitio y como que ya... ese se lo puedo vender, ven aquí. ¡No te vayas! No llego. ¡Qué mierda! Que te hacen enseguida... que llevo cuatro huesos de dragón. El jefe, ¿sabes? No me gusta... esta mierda. La tía. Por dos. Esto, claro, estas pesas no pesan. Pero armas sí pesan. Y alguna basurilla por aquí. Por aquí. Sí, sí. Voy a aprovechar de hacer negocios contigo. No, no, yo te voy a vender a ti. Este hombre, ¿a quién le interesará? Los libros que tengo aquí. Las gemas, le vendo las gemas. Ya, yeah. Qué barato, ¿no? Pero me está pagando bien. Bueno. De acuerdo. Volvemos a la misión principal, que es donde tenemos que haber empezado ya. De tiempo. Limpia la caja fuerte de Ringoz, habla con Esper, opcional, habla con Arengir, averigua a la ubicación del pergamino antiguo. Este, conocimiento antiguo. Vale, aquí. Que es la biblioteca donde estaba el hombre este. Y dice, tienes una pregunta. Ey, pero ¿por qué? Ya me están liando, tío. Ya me están haciendo el lío. ¿No? Vale. Subimos de nivel también. Me da igual que seas un archimago. ¿Y qué pretendes hacer con él? ¿Sabes al menos de qué estás hablando o no eres más que el chico de los recados? Sangre de dragón, cuidado. Lo sabía. Todo el mundo viene aquí buscando mi ayuda, pero nadie sabe cuáles son las preguntas adecuadas. Un pergamino antiguo es un instrumento de gran conocimiento y poder. Para leer un pergamino antiguo es preciso tener una mente preparada, si no te arriesgas a caer en la locura. Aún así, los divinos suelen cobrarse la vista del lector como precio. ¿Te enrollas tanto? ¿Acaso crees que, aún en el supuesto de tener uno aquí, te lo iba a dejar ver? Estaría guardado bajo fuertes medidas de seguridad. Ni el mayor ladrón de este mundo lograría ponerle un dedo encima. ¿Qué pasa con...? Espera, ¿eres tú? ¿Eres tú a quien llamaban los Barbas Grises? Te traeré todo lo que tenemos sobre ellos, pero no es mucho. No te hagas muchas ilusiones. La mayoría son mentiras mezcladas con rumores y conjeturas. Mm.
Joder, entonces qué hago? Hasta la próxima. No ha dicho nada. ¿Y qué pretendes hacer con él? ¿Sabes al menos de qué estás hablando o no eres más que el chico de los recados de alguien? ¿Acaso crees que, aún en el supuesto de tener uno aquí, te lo iba a dejar ver? Estaría guardado con fuertes medidas de seguridad. Ni el mayor ladrón de este mundo lograría ponerle un dedo encima. No sé quién te habrá dicho eso, pero haré lo que pueda. Lo que sí tenemos son muchos libros. Te traeré todo lo que tenemos sobre ellos, pero no es mucho. No te... Vale, entonces voy a esperar a que me traigan los libros. La mayoría son mentiras mezcladas con rumores y conjeturas. Que luches bien. ¿Me traigo los libros? Aquí tienes. Intenta no derramar nada sobre ellos. De no haber sido por ti, todo este conocimiento se habría perdido. Sí, esa es la obra de Séptimo Signo. Es el mayor experto del mundo sobre los pergaminos antiguos, pero... bueno... se fue hace mucho tiempo, demasiado. En algún lugar al norte, en los campos helados. Dijo que había encontrado un antiguo artefacto Duemer, pero bueno, de eso hace ya años. No hemos vuelto a saber nada de él. Vale. Encuentra el séptimo signo. Me da igual que seas un archimago. Mis reglas sobre libros son inalterables. Subimos. Es raro esto, ¿no? Ha recogido al... no, lo han dejado aquí. Tirado. Vale. Mapa... ah, está aquí al lado esto. Bueno, aquí al lado. Déjale, va a llegar ahí, ¿eh? Me congelaré. Me moriré de una caída. Una de dos. O una tercera. Ojo, me mata con una criatura o un trolo por ahí. Efecto climático. Vaya Skyrim también.
A ver. Y el mío va abajo por el peso que llevo. Hostia. Vale, tengo que acordarme de en el próximo, cuando vayamos a Carrera Blanca, comprar flechas. Bueno, cualquier sitio, comprar flechas. Puesto avanzado de séptimo signo. Qué fea la máscara, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí. Hemos averiguado la posición en el mapa ya. Se ha reflejado. ¿Vale? Es decir, ahora podemos hacer un viaje rápido de cualquier punto a punto. Y continuar la historia de Sangre de Dragón, que es lo principal. Hemos hecho el colegio de Hibernalia, que podemos haber dejado para mucho más por adelante. Si hubiéramos preguntado por el pergamino al bibliotecario. Pero no fue así, nos metimos en toda la trama y al final pues lo hemos conseguido resolver. En el próximo continuaremos la historia de del pergamino, eso será ya la semana que viene. Así que espero que os haya gustado este directo, que me sigáis tanto aquí como en YouTube, si lo veis también por allí. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.